y la construcción continúa en marcha. Se sigue brindando el máximo esfuerzo y la misma dedicación que el primer día para levantar la represa hidroeléctrica de Palmar. Desde nuestra última visita, hace tan solo unos meses, se ha transformado totalmente. En esta etapa se están construyendo en la sala de máquinas las bases de las gigantescas turbinas. Ya se han terminado los vertederos, está muy avanzada la construcción del dique de contención y avanza toda la obra en sus diversos sectores. De esta forma, con gran entusiasmo y dedicación, Uruguay vuelca un gran esfuerzo para alcanzar un mejor porvenir, porque estamos convencidos que sin energía no hay desarrollo. Brillante demostración del arte milenario chino se realizó en el Teatro Solís. Con el auspicio del Ministerio de Educación y Cultura, la Embajada de la República de China y la Intendencia de Montevideo, el Teatro Acrobático de Taiwán demostró que la acrobacia china es mucho más que un simple ejercicio de habilidad. Parte integral de la antigua cultura china, tiene su raíz en el deseo del hombre de buscar la armonía entre el cuerpo y la mente y conseguir así la perfección. Este elenco de artistas presenta la acrobacia en toda su variedad, belleza y colorido. Los espectadores que colmaron la sala del Solís en todas las presentaciones disfrutaron de actos extraordinarios de fuerza y resistencia, demostraciones de alta técnica, danzas folclóricas y números sensacionales de malabaristas y volatineros en una ejecución de gran maestría. Nuestro público, culto y exigente por excelencia, supo apreciar y reconocer con nutridos aplausos la extraordinaria demostración de esta delegación de la cultura de Oriente. Magnífico evento deportivo en nuestro país. Tuvo lugar en la piscina del campus municipal de Maldonado el torneo internacional de natación, saltos y nado sincronizado, que contó con la participación de 6 países. El esfuerzo volcado a la organización por la Federación Uruguaya de Natación, con el auspicio de la Comisión Nacional de Educación Física y la Intendencia de Maldonado, fue compensado con el éxito del certamen y el elogio de las delegaciones extranjeras. Numeroso público asistió a las competencias que se desarrollaron durante 4 días y en las cuales la representación de Uruguay tuvo una destacada labor compitiendo con Argentina, Chile, Ecuador, Perú y China. Todos los nadadores buscaron la perfección y la continuidad del entrenamiento competitivo con la mente puesta, muchos de ellos, en las próximas Olimpiadas. Uruguay demostró una vez más que en este deporte está al nivel de competencias internacionales y en condiciones de organizar eventos de esta naturaleza.